Voy. Vamos a hacer búsqueda por amplitud y por acá búsqueda por profundidad. Entonces, amplitud. Entonces, en amplitud voy a anotar C como la cola inicia vacía. Luego insertamos el nodo 1. Cuando eliminamos el nodo 1, insertamos sus hijos en el orden que viene. 2, 3. Quito 2. ¿Qué quedaría? 3, 4, 5. Luego vendría 4, 5, 6, 7. Quito el 4. 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Quito el 5. Sería 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Luego, bueno, sigo por acá, de aquí. Ahorita hago el de amplitud por otra parte. Quito el 6 y el 6 tiene como hijo a 13. Entonces quedaría 7, 8, 9, 10, 11, 13. Si quito el 7 tiene como hijo a 14, ¿no? Entonces, 8, 9, 10, 11, 13 y 14. Quito el 8, pues va a quedar igual porque ya son hojas. 9, 10, 11, 13 y 14. Quito el 9, quedaría 10, 11, 13 y 14. Quito el 10, quedaría 11, 13, 14. Luego por acá sigo, quedaría 13, 14. Luego quedaría 14 y finalmente, cuando termina el algoritmo, la cola está vacía. Entonces queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14. Ahí ya está. ¿Vale? ¿Sí le dio así? ¿Sí le dio así o no? 1, 2 y 3. Bueno, viene la que se hace con pila, que es la búsqueda por profundidad. La búsqueda por profundidad la vamos a hacer por pila. Entonces, veamos. Vamos a hacer la búsqueda por profundidad. Y por profundidad queda con la pila. Primero la pila está vacía. Luego la pila, pues insertamos el único que tenemos, que es 1. Lo quitamos y insertamos primero el 2 y luego el 3, perdón. Primero el 3 y luego el 2. Porque recuerden que en la pila el último en entrar es el primero en salir. Toca insertarlos al revés. Luego la pila acá, quitamos el 2, nos queda 4, 5, 3. Luego quitamos el 4. ¿Quiénes son los hijos del 4? Bueno, 9 y luego 8. 8, 9, 5. 3. Luego quito el 8. ¿Qué me sigue? 9, 5, 3. Luego viene la pila acá. El 9, pues no tiene hijos. Queda 5, 3. Y finalmente al quitar el 5 queda el 11 y luego el 10. 10, 11, 3. Quitamos el 10. Pues no nos queda nada. 11, 3. Quitamos el 11 que tampoco tiene hijos y tenemos el 3. Luego quitamos el 3. Nos queda 6, 7. Quito el 6. Me queda 13, 7. Quito el 13. Me queda 7. Y finalmente 14. Y luego vacío. Entonces, muchachos, cómo es la exploración por profundidad? Daría 1, 2, 4. 8, 9, 5, 10, 11, 3, 13, 7 y 14. Eso nos da el algoritmo de búsqueda por profundidad, ¿vale? Eso es lo que nos da el algoritmo de búsqueda por profundidad en este caso, ¿sí? Es lo que ustedes deben imprimir en el taller que viene. Y los árboles clusteros tienen implementados desde la estructura recursiva que se les proporcionó. ¿Cómo?